Jorge Hurtado es una de las víctimas del robo y agresión que ejecutaron turbas del gobierno a vista y paciencia de la policía hace 7 años, durante las protestas de Ocupa INS en Managua. Bueno, en 2013, como recordará, surgió esto de la pensión reducida cuando los ancianitos estaban pidiendo poder tener acceso a ella. Entonces un grupo de jóvenes, en ese momento muchos universitarios y de movimientos sociales, nos sumamos a esta iniciativa para asistir humanitariamente a los ancianos que se habían tomado las instalaciones del INS y que se negaban a salir de las instalaciones hasta que el gobierno les diera una respuesta para la pensión reducida. Nos sumamos, estuvimos ahí llevándoles comida, agua, hicimos actividades culturales con ellos, llevábamos brigadas de médicos para que pudieran atender a los ancianitos porque muchos de ellos se demostraban ya enfermos de tantos días de estar ocupando las instalaciones del INS y en su protesta. Y fue en ese momento cuando el gobierno nos vio como una amenaza y envió a fuerzas paramilitares en conjunto con varias organizaciones de ministerios del gobierno para desalojarnos de forma violenta. Fue porque nosotros nos estábamos siendo solidarios con estos ancianitos, les estábamos asistiendo humanitariamente para que ellos pudieran alzar su voz, para que ellos pudieran continuar con su protesta, y el gobierno vio eso como una amenaza y nos mandó a desalojar de forma violenta. Hubo confiscación, recuerdo, durante la protesta de víveres que llevábamos nosotros los jóvenes a los ancianos, no les dejaban pasar agua, no les dejaban pasar comida. En su momento también a los ancianos les cortaron la electricidad y el agua a los que estaban dentro del INS y los sacaron con engaño a muy alta hora de la noche. Este descarado hecho nunca tuvo una investigación de la Policía Nacional, pese a que existen evidencias claras de lo sucedido. Lamentablemente, 7 años después, te puedo decir que seguimos esperando una respuesta oficial. En realidad, la policía nunca se interesó por hacer una investigación. En su momento hubo un voleo institucional entre la policía y la fiscalía. Primero la policía dijo que era la fiscalía que tenía que investigar y después la fiscalía le regresó la pelota a la Policía Nacional y nunca tuvieron ninguna intención real de encontrar a los que habían sido parte de este robo, porque al fin y al cabo ellos también fueron parte y presenciaron el robo de forma colectiva. Marcos Medina, Noticias 12.